olviden suscribirse, comentar, dar like. Bueno, pues hoy venimos con una abriendo bolsitas con Laurita. Y es una bolsita de cosas de Halloween. Esta la encontré en la tienda Goodwill. Y bueno, me costó $3.99, $4. Se ve que vienen muchas figuritas y cosas así. Por eso fue que la compré, porque se ve que viene puro Halloween. Empecemos. Y bueno, lo voy a tener que cortar porque le pusieron una cinta. Siempre le ponen cinta, pero es que luego a veces la gente las abre. Ya sea para sacar una cosa, para revisar qué trae o así. Entonces por eso nos ponen muchísima cinta. Pero bueno, ahí está. Y vamos a ver qué nos sale. Tum, 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 tum. Lo voy a poner aquí para ver. Ok, so lo primero que viene es esto. ¡Mira qué bonita! Este se puede poner en el carro. Ya, creo que lo voy a hacer. Vean, es como una calabacita de vestida así disfrazada de, ¿cómo se dice? Como de Joker o de payasito. Vean qué bonita. The Masquerade está bien bonita. Trae así como esto. Y bueno, esta la puedes poner y pues es un adornito. Está muy bonita. Y viene esta que, ay, le falta la parte de abajo. Espero que venga ahí, porque esa parecerá como esa. Pero si no, pues igual la puedo poner en otra cosa. Está bonita también. De hecho, creo que estas las voy a utilizar. Ya sé para qué las voy a utilizar. Ya te han cancelado lo que acabo de decir de eso. Ya sé para qué las voy a utilizar. Voy a hacer una manualidad con ellas. Pero están bien bonitas, vean. Son calabacitas. Están súper, súper lindas. Son como forma de. Vean, viene también este que es para hacer cupcakes. Dice aquí cupcakes y en moldes. Y vean, así son como muy de Halloween. So, sí, estos son para hacer cupcakes. Viene este que son puros animalitos. Vean, vienen viboritas, vienen fantasmitas, murciélagos. Una cucaracha, una mosca, muchas moscas, arañas. Vean qué bonito, vienen varios de estas cosas. Esos están muy padres porque esos los uso para manualidades, como les he comentado antes. Pero también los puedo utilizar para echarle a las bolsitas de premios. Vean, son calcomanías de fieltro. Vienen diferentes calabacitas. Viene un murciélago. ¡Ay, qué bonito! Viene también, vean este qué bonito, un fantasma. ¡Vean! Mira un fantasmita. Viene esto, que es como, originalmente era como para poner el carro, supongo, pero vean, es un señor cantante. Un señor mariachi. ¡Ay, vean, baila! Viene una brujita. Vean qué bonita, esta es una bobblehead. Hola, ¿cómo están? ¿Están listos para Halloween? Mira cómo, qué bonita, me encanta. Esta viene siendo así como tipo como de cerámica y trae su pelito así de como de paja, ¿o cómo se le dice eso? No sé si le se le diga paja, a lo mejor se acuerda mente mal, pero está bonita. Y vamos a ponerla ahí. Y viene también un diablito. ¡Vean el diablito! Ese necesito pintarlo porque veo que viene como despintado de acá, de aquí, de la su cosa esta, su pico. Pero está muy bonito. Ay, está bastante tierno, para ser un diablito está muy tierno. Es un diablito tierno. Viene también este que dice Welcome Friends. Vean qué bonito, es un pajarito. Eso sí, este dice bienvenidos amigos. Y este dice familia, fe y amigos. Viene un sombrero, creo que es el sombrero del señor. A ver, vamos a ponerle su sombrero. Sí, es su sombrero. Ay, ya se cayó eso. ¡Ay, esas están preciosas! Son invitaciones para fiesta de Halloween y dice Welcome. ¡Vean qué bonitas están! ¡Ay, esas están bien bonitas! ¡Vean la brujita, qué linda! Estas, bueno, obviamente son invitaciones, pero también pueden servir para hacer manualidades. Yo me imagino como hacer una manualidad, como para adornar un cuaderno o algo así. Estaría muy bonita. Vienen estos, que vienen siendo unos collares. Con tema de Halloween, vean. Es uno naranja, un morado y uno negro. Y son así collares de estos de Beats. Unas uñas. Vean esas uñas de bruja enormes. Vean la mía y vean esa. Están enormes. De sopo. Y bueno, ya viene lo último. Son unas arañitas. Viene una bolsa ya dentro de la bolsa. Y vienen unas arañitas y una mosca. Pero sí, eso fue todo.
Y esto fue todo lo que nos salió en esta ocasión. La verdad, sí estuvo bien. Por $4 creo yo que estuvo súper, súper bien. Porque sí vienen cosas lindas. No nos salió tanto como en otras ocasiones en otras bolsas. Pero vienen cosas súper bonitas. Me encantó, por ejemplo, esto me sirve para mi fiesta. Esto me sirve para mi fiesta. Este también, este les digo, a ver qué voy a hacer. Este no sé cómo en realidad voy a hacer con él, pero está bien bonito. Estos adornitos, estas, también para mi fiesta me van a servir. Ya tengo una idea de qué voy a hacer con ellos. A lo mejor lo hago un video. Ya vieron, ya estarán viendo si lo hago un video. Pero sí, eso me van a servir para la manualidad que voy a hacer. Estos también para los postres, a lo mejor para la fiesta. O sea, está genial. Muchas de esas cosas me van a servir. Pero bueno, mis hermosos, los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Déjenme saber cuál fue su favorito. Yo en esta ocasión, mis favoritos, creo que estas. A pesar de que no las voy a usar como invitación, porque ya mis invitaciones ya las mandé. Estas están bien bonitas y creo que voy a hacer una manualidad con esto. Pero bueno, mis hermosos, los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito.